Y esto de la identidad digital no es baladí, qué bonito me ha salido. A ver, la identidad digital o la creas tú o la crean otros. Entonces, si tú no estás, la crearán otros. Tu identidad digital, por ejemplo, es cuando alguien te crea en Facebook, eso, o en Facebook, en Google, eso que habéis hecho todos, vamos, y aparecen vuestras multas, ¿no? Eso es la identidad digital. ¿Cuál es la identidad digital que va a proyectar vuestra organización, vuestra empresa, en todas esas redes? Porque si no estáis, da igual. La van a generar. O sea, si habéis hecho un proyecto mal o bien, ahí aparecerá, normalmente mal. Pero si no sois capaces de articular vuestra comunicación, vuestra identidad digital, alguien lo hará, seguramente, ¿vale? O sea, que la identidad digital es una cosa que hay que trabajar, y aunque no la trabajes, en sí el mundo genera más o menos una identidad digital sobre ti. Nos juntamos ahora, ¿vale? Y quiero que apuntéis en un papel, digamos, de estas herramientas, cuáles utilizáis. Digamos, quiero saber qué clima hay de utilización. Lo que hemos hecho ha sido hacer un poco una lista de casi todas las herramientas que han salido a lo largo de la presentación y ver qué es lo que utilizábamos cada uno de nosotros para ver un poco qué es lo que pasa al final. Yo creo que somos un poco dinosaurios en este grupo, porque todos usamos email, eso está claro, nadie concibe trabajar si no tienes correo electrónico hoy en día, pero el resto de cosas poquito a poco. En Facebook, pues de los que estamos aquí, solo hay tres que están utilizándolo. Nos da la impresión de que en general sí hay cierta expectativa al respecto, pero bueno, un poco, como se decía antes en la presentación, ¿no?, de que genera expectativa, pero que también genera cierta prevención a la hora de entrar. Entonces, que aquellos que lo usan, sí es cierto que lo usan a nivel de tipo personal, ¿vale?, no a nivel profesional. En cuanto a nivel profesional, que podría ser la red LinkedIn, pues realmente había uno o dos nada más, y además, tal y como ha dicho nuestro compañero, bastante poco activos en general. Porque del resto, la verdad es que, bueno, eso está claro, todos usamos el mail mucho, a todas horas. De siete que estamos, tres en el móvil, o sea, permanentemente. No sé si los siete, pero sí que tenemos más de una cuenta cada uno, y hemos estado también hablando cómo gestionamos el tema de las diferentes cuentas. Y luego está Doodle, que por favor, tenéis que utilizar. Seguramente lo habréis utilizado como yo para organizar una sagardotegui, pero seguro que vale para organizar reuniones. De hecho, también lo he usado, ¿eh? Es un sitio donde tú defines unos días posibles y unas horas posibles de un evento posible. Entonces, la gente que tiene que acudir tiene que votar en qué días le es posible ir. Entonces, al final, no es un día u otro, sino que en cuántos de ellos podría. Entonces, al final, sale el sumatorio de el día que más gente puede ir. Entonces, eso suele valer para ahorrarnos miles de viajes en el email, de, por favor, yo no puedo, yo sí puedo, yo este día no. Entonces, es una manera sencilla, sin tener que darte de alta, aunque también te permiten darte de alta para gestionar mejor, de gestionar reuniones. Una herramienta bastante útil, la verdad. Si ahora hemos hecho una diagnosis de, digamos, de la situación, estas herramientas más las que os acabo de enseñar, ¿para qué las podríais utilizar a nivel profesional o para qué las estáis utilizando, si es que ya las estáis utilizando, pero concretamente a un proyecto, a no sé qué, para qué las podríais utilizar o para qué os gustaría, o a cuáles le veis más utilidad? Eso es lo que quiero, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra empresa, en la que trabajamos varios de nosotros, puede ser pues para recibir las actualizaciones de información estadística. Nos ha surgido la duda de los almacenamientos. Ajá. ¿Cómo está en Internet el tema de la seguridad? Que claro, si yo almaceno todo, pues... En principio, la seguridad de estos servicios es buena, óptima. 99% del tiempo no vas a tener problemas. Esa es la confiabilidad que les doy a estos servicios. Pero puede surgir, y de todas formas esos datos están en servidores que no controláis. Otra cosa es que os fiéis de las personas que están detrás de esos servidores y que no van a meter mano ahí. Centrarse en dos o tres herramientas útiles
y tampoco pretender estar al día de todo lo que hay en el mercado a la última.